Esta historia nos remite directamente a un lugarcito muy bonito, muy lindo, de la República Mexicana, que mucha gente tiene o ha tenido la facultad o el gusto de encabronarse en sus bellas carreteras que se ponen hasta la madre y darse cuenta que comienza a poblarse de mucha banda chilanga. Querétaro es uno de los lugares por excelencia muy bonitos tiene cosas increíblemente bonitas hay lugares que de verdad uno tiene que conocer ahí tienes Peña de Bernal una cantidad enorme de sitios que por cierto Peña de Bernal tiene tiene también su desmadrito es un lugar energético muy cabrón oh, este tiene Oplis, oh, tiene chingo de madres ya, este chisgatillos de suben uh, entonces todas estas cosas van encaminadas a algo bien interesante voy a hacer un pequeño spoiler del tono al Poke porque hay una iglesia muy específica por allá. Lo menciono en el libro, en el librito este, donde encontraron una máscara de uno de los Nahuales regentes y regidores de Querétaro. Una familia de Nahuales que estuvo durante una temporadita por allá y que cuando eh, Carlota llega a México, se le hacen algunos honores. De hecho, se hace la coronación directamente para ser emperadores de México en la catedral de Metropolitana. Se le entregan algunos cuantos detallitos. Si es que han tenido la oportunidad de estar babeando en TikTok y todo eso, se notarán que hay una cantidad enorme, pero enorme de este de historias que te cuentan que debajo de la catedral, ahí en donde está la cripta de los obispos, está encerrado un eh, ahuizotl. Hay algunos que más que dicen que no está ahí encerrado un Awisotl, sino está encerrado Tlaloc o un Tlaloque que eran ayudantes de todo esto y esto porque eh, al bajar si tienen la oportunidad de bajar directamente a las catacumbas y eh, a los eh, pequeños pedacitos de los osarios que estaban eh, ahí muchas gracias este Isa este, de los osarios hay unas eh, un retablito que tienen por ahí donde fueron hechos a base de la misma piedra de la cual fue bueno estaba hecho el templo mayor fueron colocados directamente ahí y están las criptas, donde están una cantidad enorme de este, párrocos, curas, eh, obispos, ¿no? Donde están ahí y en medio está todo esto. Se dice que cuando Carlota llegó le entregaron unos regalos, unos presentes, y uno de ellos era una máscara de un nahual que le habían quitado, que le habían dado muerte. Esto sobre los 1800 y tantos. Bueno, resulta que ya en Querétaro... Hay una cantidad grande de personas que aseguran y aseveran que ven a una mujer desnuda caminando por las calles de Querétaro. Haciendo un pequeño detallito de investigación junto con otras cuantas personitas, notaron que todo salía de diferentes tipos de iglesias y que se iban sobre los diferentes tipos de iglesias. Uh, hay gente que le acuña directamente todo esto a la llorona, que simplemente la veían quejarse que andaba por aquí y por allá. Sin embargo, no es hasta que se dieron cuenta de que dentro de las mismas calles, donde va pasando directamente el acueducto, en la parte de arriba, a veces hay algunas manifestaciones. Sí, en la parte de arriba, de donde están estos, hay gente que asevera que en la madrugada, se ve que se escucha el agua que va y se escuchan lamentos que van avanzando por aquellos arcos que tienen muchos, muchos años arriba del acueducto. No conforme con eso, hay gente que asevera, insisto, que hay algunas iglesias que guardan más información de lo que uno cree. Precisamente hay uno, está por aquí, perdón, perdón. para ser preciso, um, en Querétaro eh, se supone que la, la máscara que recibió fue una máscara de huilota o lo que también se le conoce como tortolita. Y quien ya ha escuchado el podcast sabe perfectamente dónde está eh, una historia que cuenta acerca de tortolitas. Y para ser preciso, si es que tienen la oportunidad de verlo en Google Maps, el templo de Santa Rosa de Vitre, Viterbo, perdón. De Gloria Trevi, ¿qué? No, el templo de Santa Rosa de Viterbo. Se darán Viterbo. cuenta que existen algunas gargolitas ahí con una apariencia poco común para el común de las iglesias que estaban ahí entonces precisamente dicen que de ahí parte todo esto bien resulta que hay gente que la ha visto y hay gente que cuenta que se pasea dentro de la iglesia hay más gente que cuenta que no solamente aparece esta mujer ahí, sino que se va caminando. Han escuchado acerca de las espinas que ahorita los hacen más como pequeñas, eh, no reliquias, sino como imágenes religiosas, porque son espinas que se dan en un templo, precisamente allá en Querétaro, que tienen forma de cruz. No sé ah, si esas sí es. han escuchado acerca de ellas que es espina de corona de Cristo, exacto Exacto, ¿no? eh, de hecho tengo una, está ahí arriba. ¿Todavía la tienes? Sí, está ahí en ese pedacito de ahí. Después, de tanto, Después tiempo. de tanto tiempo, todavía tengo esa, esa ahí. Resulta de que hay gente que dice y que comenta de que esas espinas en el templo de la cruz, exacto, ahí se manifiestan más cosas, pero que ese templo, algunos insisto comenta que fue erigido para que se atenuaran muchas de estas cosas recordando que pues Querétaro fue un, un lugar idóneo para comenzar a hacer industria en México entonces si es que había o aparecían esta clase de cosas pues evidentemente la gente no querría llegar a trabajar o a vivir por esos lugares. Platicando entre muchos cuantos viajes que se han hecho, me di como la coincidencia de toparme con una persona que dijo que estuvo trabajando para la comisión de agua por allá. Y pues el agua les llega pues básicamente a todos. Y también eso hace que les llegue a las iglesias. Sí, las iglesias también tienen que pagar agua, tienen que pagar luz, y si es que el cura se baña ahí también, hasta el gas. Entonces, dice que en una ocasión le hablaron porque hubo, había un pequeño incidente. Estaban trabajando en comisión, entonces llegó un incidente para allá, para poder estar, eh, que necesitaba arreglarse ¿no? directamente una fuga, y le pidieron que fuera. Dice, fueron junto con un equipo eh, para hacer un servicio directamente de todo esto. Entonces, justamente ahí eh, llega, se presenta y dice, Oye, ¿dónde, ¿dónde está la fuga, que está muy grande? Noto que estaba todo el charco directamente, todo eso, eso fue en los años noventas. Eh, y dice que me, me indican dónde está todo esto, voy entrando, voy subiendo a dónde está todo eso, y me indica más o menos por dónde está el paso de todo eso. Nosotros vemos, vemos eh, valoramos la afectación de, de todo esto, y... Eh, nos dimos cuenta de que el agua salía con un olor medio extraño. Tenía un olor que claramente lo podríamos interpretar como a huevo, que no es otra cosa más que agua azufrada. Entonces, esta agua azufrada es extraña porque los yacimientos de azufre no pasan por ahí. Y pues quien ha sido un poquito más ñoño se da cuenta que el agua azufrada también te da indicios de algunas cuantas cositas no tan buenas <laughs> hay varios desde que están pasando por un yacimiento muy extraño muy abajo o en su defecto incluso hasta que un pinche volcán está por ahí entonces resulta de que les pidieron una muestra y se llevaron un poquito de esa agua Dice que estaban haciendo toda la, la reparación, tuvieron que romper parte de, de, el, este, de la calle para poder llegar a hacer todo eso, agarró la muestra, lograron encontrar dónde estaba el detallito. Se logró terminar todo eso y al otro día tenían que regresar nada más para terminar algunos cuantos deitos. Pero entonces se lo llevaron, se llevaron precisamente este. esta muestra y la quisieron entregar. Dice que llegaron directamente a. Las oficinas se entregaron todo esto, eso es lo que nos pidieron. Este, entonces, esta parte donde cuentan eso, pues dice mi jefe se quedó muy sacado de pedo porque precisamente eh, el acueducto donde que lleva directamente todo el agua para allá no tiene ninguna razón de andar llevando agua sufrada, es algo atípico totalmente pero él simplemente como trabajador dijo sabes que a mí me pidieron la muestra yo la voy a llevar me vale madre lo demás dice que fueron llevándola para allá y que eh, dice fue muy curioso porque al momento de que yo la dice veníamos de regreso en la camioneta con todas las cositas dice empecé a ver el botecito dice era una botella, dice, de, de vidrio que nos habíamos encontrado y le pidieron vidrio para que no fuera reactivo. Es una pinche botellita de vidrio que encontramos por allá tirada, la enjuagamos bien y metimos el agua y le venía jugando con ella. Y dice, me comencé a sentir de verdad eh, mal. Dice, mal, pero en un sentido cabrón de, de sentir, valga la redundancia, como un pesar. Como si algo fuera pesado, el ambiente pesado. El, la, 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 la. Dice la. El aire lo sentía denso. Y simplemente por. por varias cosas me llegaron pensamientos increíblemente nostálgicos. Me llegaron pensamientos increíblemente. tristes. No era eh, bueno. lo que yo sentía. Dice. No solamente yo, sino que también mis compañeros estaban así, de esta, andar echando desmadrito, andar diciendo pendejada y media, y andar casi casi diciendo de aquí a dónde la jalamos? o qué pedo, vamos a algún pinche lugarcillo sí, por unas chelas, todo eso. Veníamos callados, veníamos en silencio, y veníamos bastante, bastante... Bueno, al menos en mi caso, dice, veníamos tristes. Entregamos estas cosas, nos salimos, dejamos la unidad. Y cada quien se fue por su, por su sitio. Dice: Yo tenía que ir a un, un lugarcillo si un poquito más lejos. Eh, directamente de ahí. Bueno, relativamente, entre comillas, más lejos. Dice que se llama, o sea, se hace llamar como el pueblito. Para la gente que no sepa, el pueblito tiene una pirámide. Pero después ahondaremos en ello. Bien. Resulta de que, dice. Por ese ratito, dice, ni siquiera quise agarrar transporte, la chingada, como que me dieron ganas de irme caminando. Dice, tenía como esa. esa sensación de que debía caminar. Entonces. al momento, dice, de que voy caminando por algunas cuantas calles. Dice, no agarré avenidas principales, no nada de eso, sino fui como agarrando entre calles para poder hacer todo eso muy metido en mis pensamientos, muy, muy metido en las cositas que, que me aquejaban. Y, y para ser preciso, dice, sé que yo había pues llegado a mi trabajo, entregado las cosas en el horario que eran. No me percaté hasta que me dio sed y volteé a ver una tienda, que me di cuenta que perdí el tiempo, caminando sin un rumbo totalmente fijo, entonces de repente me norteé muy cabrón, así bueno, puta, ¿dónde estoy? No, 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 no identifico dónde diablos estoy. Eh, pues, el asunto de todo esto, fue de que él se dio cuenta de que ya estaba oscuro, y dijo, bueno, no sé si, si deba este llamar ahí. Dice, en ese tiempo mi papá todavía estaba vivo, ¿no? Eh, que venía por mí en, en su bocho. Dice, tenía un bocho ya destartalado de y viejo. Dice, se me, se me hizo noche y yo quería seguir caminando en ese momento. Dice, no tenía ni hambre, no tenía nada. Se quería seguir caminando para allá. Y al momento de que. Voy pues avanzando. Dice... Escuché a lo lejos. Un sonido que poco a poco yo podía decirlo como... Como una persona que iba corriendo, descalza. Dice los sonidos eh, que había ahí entre las piedras, dice, porque por donde estábamos pasando no era pavimento, pavimento, sino era, eh, estaba, pues sí, empedrado, básicamente. Dice, sí, yo escuchaba que alguien venía corriendo, entonces yo volteo hacia atrás esperando ver a alguien a lo lejos, eh, esperando a ver qué era lo que se iba acercando, cuando me doy cuenta y me percato de que, pues, no hay nadie pero logro escuchar que algo viene y sigo escuchando perfectamente cómo alguien descalzo venía pasó enfrente de mí sin que ahí estuviera algo y escuché alejarse de la misma forma mis oídos condujeron perfectamente hacia mi vista de de lo que no podía ver, pero sí podía escuchar. Entonces yo volteo y me quedo viendo hacia esto y no había nada. Dice, "Y puta la madre, que de verdad se siente culero, cabrón, que algo así pase, porque dice, porque tú vas metidísimo en lo tuyo y de repente te das cuenta que no hay nadie en la calle. A duras penas el alumbrado público era totalmente precario en algunas zonas. Dice, yo voy caminando directamente ahí y... Y escuchas correr a alguien y pasa a un lado tuyo y le escuchas cómo se va alejando, pero no hay nadie ahí. No hay absolutamente nadie ahí. Dice, de verdad, sentí horrible y... y, y dice, para cavarla esa madre se fue en dirección hacia donde yo iba, ¿no? Entonces, dice, por una parte me pensé... Eh, 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 en regresar pensé en volver, no quedarme de verdad no quedarme ahí dice y, 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 simplemente no sé de dónde saqué fuerza ni huevos suficientes para poder seguir caminando por las calles que estaban allá y buscar una avenida principal a la chingada buscar alguna de esas madres y en su momento no sé si agarrar taxi lo que fuera güey. yo no quería estar ahí yo no, no tenía ni una intención de seguir estando en ese pinche momento porque me daba cuenta que precisamente todo estaba callado. Todo estaba callado. Y sí estaba de la chingada. Porque es cuando me di cuenta de que estaba hasta cierto punto indefenso. estaba totalmente indefenso ante lo que pasara y me sentí vulnerable a madres. Como que algo en cualquier pinche momento me iba a salir y no sé qué iba a pasar. Me sentí mal. Me sentí triste, me sentí vulnerable, me sentí inclusive pequeño. Y Lo horrible de no toparte a nadie en la noche. Lo horrible de darte cuenta que podías caminar una y otra y otra y otra maldita cuadra y darte cuenta de que... De que no había nadie. Dice... Cabrón, yo te juro por mi madre. Que caminé unas 15 o 20 cuadras y a pesar de que llegaba a intersecciones donde yo conocía a pesar de que llegaba a avenidas a donde era increíblemente transitado no había nadie wey. no había ningún puto momento ninguna persona y, dice yo iba caminando y estaba de la chingada dice no podía hacer nada Dice, volteaba hacia cualquier pinche sitio y no había nadie. Ni un carro, ni personas que vinieran manejando. Nadie. Ningún pinche lugar abierto. Y no era tan tarde en ese momento. Si acaso debían haber sido como las ocho y media de la noche. Avancé lo suficiente hasta donde yo sentí que eso no era normal. Sentí que estas cosas me estaban siguiendo. Sentí que. Por una extraña razón de que me iba a llevar la verga en ese momento. ¿Salud? Sentí que me iba a llevar la verga en ese pinche momento, cabrón. Y ya te juro que en mi cabeza estaba rezando. De verdad. Te, te juro que. En mi cabeza fue de... No sé qué mierda es esto, pero hasta aquí llegué. Dice... Y, y hay un parque. Donde... Simplemente antes de llegar y entrar al parque me detuve y volteé para ambos sitios. Para ambos lados. Y y simplemente dice me quedé viéndose el suelo toda esta bola de sentimientos toda esta bola de cosas simplemente se sentían y Justamente cuando estaba como muy, muy, muy en mis adentros pensando, dice que se acercó una tortolita, un ave. Era la primera cosa viva que había encontrado que no fueran árboles. Que se acercó. Dice a la distancia donde yo debía haber estado, debieron haber sido como unos 5 metros y quedó ahí ese animalito. Y hasta cierto punto me sentí aliviado. Hasta cierto punto me. me sentí bien. al, al ver que llegó ese, ese animalito. Y fue horrible. porque. cuando llega este animalito lo veo. y. no es hasta que. le pongo atención. que es que el animalito vuelve a volar dice pero al momento que extiende sus alas sus alas por dentro dice yo, yo he visto una cantidad enorme de veces a, a estas pinches tortolitas güey sé cómo son son animalitos sencillos de recordar sin problema dice pero este animalito extiende sus alas y al momento que extiende sus alas dice es como como si a este animalito le hubieran partido a la mitad del esternón y quedara totalmente exhibido todo lo que viene siendo su corazón, sus pulmones, todas sus tripitas cabrón, estaban exhibidas entonces cuando abre las alas se abre completamente todo esto dejándome ver que que está sangrante por dentro que está inclusive si, si, si me preguntas, vacío eh, todo lo demás está al piso está cayendo y es cuando me doy cuenta de que se abre y vuela Dice en dirección hacia donde yo estoy. Vuela en dirección hacia, hacia donde yo me encuentro. Y al momento que comienza a volar, dice yo veo que se va haciendo cada vez más grande. Yo veo que, que esta cosa va haciéndose grande conforme va avanzando. Y, y dice cuando yo... Cuando yo le traté de explicar directamente todo esto eh, a, a mi familia, de verdad, la única que eh, creí yo, de cierta manera, fue mi abuela, que todavía vivía en ese tiempo. Eh, dice, cabrón, yo cuando la veo, que viene acercándose hacia mí, insisto, la distancia no era ni siquiera mucha, cabrón, era como cinco metros. Se acerca y, y puedo notar como entre la poca luz que hay del alumbrado público que al momento de que está aleteando se va abriendo y cerrando su esternón pude notar la cara de una mujer dentro del cuerpo de esta palomita cabrón del cuerpo de esta tortolita pude notar perfectamente los rasgos el cabello que estaba ahí Totalmente sangrante estaba la cabeza de una mujer dentro de este animal. Dice, cuando, cuando eso pasa, dice, yo salgo corriendo en dirección hacia el parque donde estaba ahí, y es cuando siento un, un, un golpe muy cabrón es cuando yo siento un impacto enorme yo de repente ya no siento el piso y abro los ojos y nada más veo cómo el, el suelo se aleja y de repente vuelve a acercarse y es cuando recibo un madrazo increíblemente grande y es cuando escucho gritos de más personas escucho bullicio escucho carros escucho absolutamente todo esto y es cuando alguien se me acerca y me dice: ¿Estás bien? ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué fue? De repente comienzo a voltear, a tratar de identificar las cosas que estaban a mi alrededor. Y resulta que me había golpeado un, un, un carro. Se baja el conductor, me pregunta que qué chingados me estaba pensando al momento de aventarme así. Resulta que ya estaban todas las personas que no había visto. Dice: simplemente estaba en el suelo. Estaba en el suelo, estaba ahí. Dice, si yo te contara esto sin una puta prueba. Dice, tal vez no me creerías, pero... Todo eso fue real, cabrón. El impacto fue real. Y fue cuando me mostró su brazo. Él cayó con su brazo izquierdo y se hizo una fractura expuesta de cúbito radio. Entonces tenía las cicatrices donde le habían hecho la cirugía para poder coserle, bueno, para poder integrar directamente todos esos, poder meterle dos clavos para esto. Y dice, mira, mi familia da fe de que esta madre me pasó, de que alguien me atropelló y me sucedió todo esto. En el trayecto en donde la familia eh, que me atropelló, eso porque no solamente era un güey, era una familia que venía ahí. Llamó a, a una ambulancia porque me vieron sangrando, me vieron estando ahí en el piso. Dice, me, me fueron trasladando y me preguntaban que dónde estaba mi familia. Yo traté de dar los nombres de, de mi familia, los di, los indiqué y me llevaron eh, a un hospital. Dice, yo recuerdo haber dado mi teléfono en ese tiempo. Dice, era cuando todavía no existían las ladas. Eh, yo doy mi, mi teléfono y... Marcan y todo eso. Eh, doy mis generales. Porque también eso, dice, me, me preguntaron todo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que estaba haciendo? Todo. Doy mis generales y de repente me dicen, bien, ya van a venir por ti. Van a, van a checar todo esto para ver qué, qué procede. Dice, pero... Eh, ¿De lo que tú nos dijiste? de los nombres que tú nos dijiste, ninguno es tu familiar. O al menos las personas que respondieron saben de ti, saben quién eres. Uno de ellos se reportó como tu papá. Dice, pero los nombres que nos diste no corresponden con nadie de tu familia. Dice, yo estoy seguro, totalmente seguro que di los nombres de mi familia. Y resulta que no. El... el, el el, la persona esta que me ayudó, uno de los policías que me ayudó a todo esto, me mostró su libreta en donde había puesto los nombres, había puesto el número de teléfono, había puesto los nombres y no correspondían absolutamente con nada. Y uno de los nombres era Antonia. Nadie en mi familia se llama Antonia. Entonces... Me quedé... Absorto totalmente. La verdad no sabía qué chingados. Era horrible saber todo eso entre lo que me había pasado, lo que estaba suscitándose en ese momento. No tenía cabeza para todo ello. Me recosté en lo que supuestamente venían ellos. Y... Y pedí agua. Cuando pido agua, me la traen. Es una enfermera, me trae un vasito con agua. Le doy el primer trago. Y esa agua olía exactamente a lo mismo que olía el agua que tratamos en la mañana tarde. Mi cuerpo se sintió pesado, horrible, con las mismas sensaciones que había tenido hace rato. Y... Dice, no fue hasta que cerré los ojos de esa, de esa expresión que dices, puta madre, otra vez, y cierras los ojos, cabrón. Y resulta, precisamente, que cuando cierro los ojos, vuelvo a ver el rostro de esta mujer que, que vi allá dentro de este animalito. Vuelvo a ver el rostro de, de esa persona. Y simplemente le veo triste y se aleja era únicamente la cabeza de esa mujer. Y así como se fue alejando, así abrir los ojos y, y todo. Todo ya podía, al menos... Dice, mi cabeza podía con todo. Ya podía con todo. Llegó mi familia, me atendieron, vimos la manera de poder hacer todo esto y... Y es horrible que por unos minutos me fui. Por unos instantes me fui. Muchos otros de mis amigos que estuvimos ahí, compañeros de trabajo, que estuvimos ahí haciendo ese... Pues se desmadre ese día. Después me contaron ya siendo más cordiales de que estuvieron soñando exactamente lo mismo y cada vez que se acercaban a algún lugarcito que tenía agua pues seguían oliendo a lo mismo y te soy sincero. Hay ocasiones en donde yo me quedo solo y cierro los ojos. Y sigo viendo el cabello de esta mujer. Lo sigo viendo. Cierro los ojos y normalmente pues todo se oscurece y la chingada. Y a pesar de que tengas una luz y todo eso, llega a verse ese destello rojo que... Pues básicamente son tus párpados. Dice: Cuando cierras los ojos, no es que todo se oscurezca de la chingada. Sigues viendo tus párpados. y Sobre todo cuando hay bastante luz, puedes llegar a ver un poquito de ese rojo, pero es horrible porque vuelvo a ver el cabello de esta mujer. Vuelvo a ver estos detalles. Dice: Le conté a mi familia todo esto y nadie me creyó. Con el tiempo mi abuelita fue quien me estuvo ayudando, estuvo rezando conmigo. Me estuvo diciendo una cantidad de cosas que ella creía que era hasta que ella murió. Dice al menos tiempo después platicando con unos amigos me dijeron que no les gusta ir a hacer reparaciones por ahí porque debajo de lo que está ese pequeño cerro hay cosas enterradas. Hay cosas. Hay cosas que están ahí y que no se sabe qué es. Y al parecer, cuando fue esta fuga, esta agua tocó esa parte de ese cerro. Y todas las personas que tuvimos contacto directamente con esa cosa, tuvimos un poquito de las sensaciones que tenían estas cosas que estaban ahí, esa fue la historia que me dijo bastante triste al momento de que me estaba contando. Después de hacer algunos cuantos detallitos de investigación, de buscar acerca de los que se consideraban nahuales regentes de esa zona, me di cuenta de que la familia de nahuales que estaban ahí, a la que mataron, a la que tenía la máscara de Huilota, que quedó esa máscara en posesión de Lina y después ya no se fue a encontrar en los archivos. La poseedora era una mujer. Que su nombre era Antonia. Nunca se supo dónde estuvo su cuerpo. Solamente se supo que le quitaron esa máscara. Máscara que, por cierto. Cuando la encontraron en el le encontraron en el templo de Santa Rosa de Viterbo La encontraron con unos cabellos Bueno, no cabellos Barbas están pegadas con cuero y una especie de pegamento Resulta que el doctor Licea el doctor que se encargó de embalsamar a Maximiliano tuvo en su posesión algunas cuantas horas a Maximiliano. La máscara se encontró y dentro de la máscara había pelos de la barba de Maximiliano. Y decía en honor a mi hija. Pelos de la barba de Maximiliano, en recuerdo y por el honor de mi hija. La máscara desapareció en el sexenio de Salinas de Gortari. Hay gente que cuenta que esa máscara tiene propiedades para poder hacerle daño a tus rivales y salir victorioso. Entonces... ¿Será coincidencia o, o no? Eso ya dependerá de ustedes. Lo que sé es que no es la primera persona que me comenta que algunas veces agua de algunas zonas en toda la República tienen una memoria que les pega a aquellos que sin querer Logran conectarse con esto y con esos seres y bueno, esa fue la historia de esta noche. Les después un poquito precisamente de lo de que aparece en mi libro en el tono al poke. Que habla precisamente acerca de esta máscara, pero habla acerca de otras cositas más. Así es que muchas gracias por haber estado aquí, por habernos escuchado, por haber estado hasta la una treinta y tantos de la madrugada. De verdad es es algo muy lindo poder regresar a estas andadas y que ustedes hayan tenido la paciencia de verdad muchas gracias el libro al menos los signs eh, los vamos a tener ahorita en la mole vamos a llevarlos a guadalajara vamos a andarlos trayendo por acá y mucho más adelante vamos a poder tenerlos en línea disponibles pero ya lo verán en el devenir de los días. Preguntan por aquí. Eh, Maigo, cualquier, uh, dice, ¿cualquiera podría hacerse nahual o existe algún tipo de requisito? Ah, al menos hasta donde se ha investigado de las diferentes versiones de las personas. Puede ser porque hayas nacido con la facultad de ser nahual. Porque hayas tenido un objeto que te permita o te facilite poder transformarte. Máscaras, pelo, eh, algún otro animal. Y otro que son novales creados, que tienen facilidad para volverse así, pero es desde que son niños los dejan al cuidado de animales. Son varias cosas. Son casi, casi. Eh, sí, el libro es en físico, de hecho. Alguien preguntó si es que el libro es en físico. Y sí, habrá envíos para... Bueno, ahorita es un fansign, eh, pero primero se exhibirán algunos cuantos eventos y después ya se tendrá. Eh, en los envíos para todo ello entonces quería también antojarlos un poquito en acerca de los proyectos que estamos teniendo vamos a ver si es que se puede entregas internacionales sí sí vamos a ver si es que se puede mi estimado Roberto esperemos que que sí se pueda pero yo creo que sí así es que muchas gracias insisto por haber estado aquí de parte mía de parte de Clau eh, muchas gracias por eh, esperarnos todo este tiempo que estuvimos ausentes pero la verdad es de que el tío Dani nos hallaba a cupo con todos los pendientes y demás y este y que sigan aquí con nosotros al pie del cañón sin, sin esperar nada a cambio no sé cómo, cómo mencionarlo de verdad muchas gracias, muchas gracias y, y pues esperamos verlos en la Mole en Guadalajara en Oaxaca o aquí en la Ciudad de México eh, estamos organizando para hacer algo aquí en la Ciudad de México no sabemos si finales de octubre inicios de noviembre para que también ustedes tengan como un tiempo para que puedan como juntar dinero y nos podamos reunir dentro de poco tiempo y qué más y pues nada más los queremos muchos muchos mucho este, y espero que puedan descansar y tulip babies que muera, maldita sea. <laughs> no lo sé. No, Ay, no lo sé. Se, después se las canto. Sí, es, que, es que estoy a dos de dormirme porque hemos estado un poquito atareados haciendo un chingo de cosas y eh allá regresamos un poco tarde. Sí. <laughs> y eh, hemos se, estado se, en modo zombie. Se siente a la chingada estar a las doce. No a la una de la mañana. Sino sí, a la una de la mañana. Sí, a la una. En el suburbano, eh, donde ya no había absolutamente nadie. Por ahí tengo un video, igual lo subo al rato, donde no había absolutamente nadie y se siente bien culero. Ah, sí, también suburbano. Sí. Sabroso. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias, insisto. Nos andamos viendo y espero les haya gustado la historia de hoy. Así es que más el día de mañana va a estar disponible en YouTube. O aquí, si es que quieren volver a escuchar con todo el anuncio parroquial. Ya saben, les agradecemos mucho todo esto. Muchas gracias y un abrazo también al buen germancito, que lo vimos hace poquito, Así es. que es el creador del tema de Memorias de Nahual, quien musicaliza todo esto y próximamente también para que estén al pendiente de proyectos que, que tiene ahí el buen germancito. Así es que descansen, pasen muy bonita noche. Los esperamos en la siguiente ocasión tengan dulces sueños y si sí, también Chispita existe. Nos vemos en el, fin, el siguiente fin de semana en La Mole y los siguientes días en este Guadalajara, Oaxaca, Ciudad de México. Ciudad de México. Y si algo surge por ahí, vamos a ver qué onda. Nos andamos viendo un... Les queremos un chingo. Saludos. Los queremos mucho. Cuídense. Pasen bonita noche. Y pues. Nos andamos yendo. Cuídense. Un abrazote.